expectación en la presentación del cartel. Esta imagen rompedora de un artista que también lo es, va a promocionar la Semana Santa en Murcia. Inspirada en la cofradía del resucitado, el cartel intenta extraer el sentimiento de pasión que vivió Cristo y su posterior resurrección. Quería que fuera una imagen que dentro de 50 años a algunas personas las conmoviera, las llevara hacia su espiritualidad. Es decir, es una imagen que he querido que esté cargada de pasión, cargada de espiritualidad y cargada de futuro. En el acto de presentación que tuvo lugar en el Casino de Murcia, el Cabildo Superior de Cofradías adelantó el nombre del Nazareno del Año, que esta vez será Fernando Esteban. Francisco Martínez Escribano será, por su parte, el pregonero de esta Semana Santa. La Semana Santa de 2016 ha empezado a mostrar todo lo que nos va a ofrecer en los próximos meses. Y nada mejor que comenzar con nuestros dos insignes homenajeados de este año. Nuestro magnífico pregonero, que en breves fechas seguro nos emociona con sus palabras, y nuestro Nazareno del Año, un hombre cofrade hasta la médula y dispuesto a ser el mejor de los embajadores nazarenos. Al cartel le acompañará un vídeo promocional que se estrenará en la Feria Internacional de Turismo Fitur, que se celebra esta semana en Madrid. Allí el Ayuntamiento de Murcia lleva una Semana Santa de interés turístico internacional. Y si hay una Semana Santa única y singular, es la Semana Santa de Murcia. La Semana Santa de Murcia no tiene nada que ver con otras Semanas Santas. Yo siempre la he definido como el contraste permanente. Es la aristocracia huertana. Es el vértigo de lo que está inmóvil. Es transformar lo que es oscuro, lo que es tenebroso, en luz y en color. Un color que alcanza su máxima intensidad cada Viernes Santo en la procesión de los Alfileres.